No creemos que en el corto plazo Alberto Fernández vaya a reunirse con Estela Lugo en medio de todo este escándalo. Lo que haría es aumentar más el escándalo, ¿no? Me llama la atención que dices que no sabemos cómo va a manejarse el gobierno argentino. De hecho, llama la atención poderosamente cómo se ha manejado con este caso, porque por su vinculación que tiene el gobierno argentino con el régimen de Maduro, pudo haberse quedado callado, pero no ha sido así. De Bueno, hecho, pareciera que era la intención. Recordemos que el avión aterrizó el lunes 6 de junio, la semana pasada, estuvo en Argentina hasta el miércoles 8 y el miércoles 8 se le autorizó a despegar. Sin embargo, ya allí comenzaban a haber algunos problemas porque ni Shell ni YPF, que es la petrolera argentina, querían suministrarle combustible al avión. Por eso cuando el avión despega, lo primero que hace es pedir autorización a Paraguay y a Uruguay para ir allá a suministrar combustible para poder seguir su vuelo hacia Caracas. Paraguay rechazó la autorización, Uruguay también la rechazó, por eso el avión tuvo que volver a Argentina y ahí es cuando no le queda más remedio que al gobierno que actuar. Sin embargo, igual no actúa en el momento, sino hasta el viernes, que es cuando un diputado opositor se entera de todo esto, dice, ¿por qué está este avión acá? Que además se hace público por los ciudadanos, porque el avión cuando llega a Argentina el lunes, aterriza en la provincia de Córdoba, una provincia mucho más pequeña que no está acostumbrada a ver unos aviones tan grandes como estos. De hecho, se dice que desde hace 10 años no aterrizaba un avión tan grande en esa provincia. Por eso incluso hay videos del avión aterrizando porque llamó la atención de los ciudadanos de Córdoba y que, wow, qué viene a hacer este avión acá, de los aficionados de la aeronáutica que fueron allá al aeropuerto a grabar el momento en que aterrizaba el avión. Entonces, no es sino por la alerta de los ciudadanos, que más que alerta era, bueno, la expectativa por este avión. Y por la denuncia de este diputado opositor de apellido Milman, es que esto empieza a tomar fuerza y bueno, los medios de comunicación argentinos que han dado una amplia cobertura a este tema, es uno de los escándalos del año. Y como decía, es un tema muy sensible el tema de Irán por los dos atentados terroristas y por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que sigue sin aclararse. Justamente quería consultarte, qué dice la oposición, la razón por la cual estaría ese avión allí, porque es que no se entiende por qué está ese avión allí, qué es lo que tiene el avión en su poder o en su interior. Me imagino que no habría nada porque si no ya se hubiese comentado. No sé, ¿qué crees tú? Claro, lo que dicen las autoridades aeronáuticas de Argentina es que ellos realizaron la revisión de la carga, que eran unas autopartes, que ahora nadie se hace responsable de esas autopartes. Volkswagen dijo que esas autopartes no iban para ellos. La empresa tercerizada de Volkswagen también dijo que no tenían nada que ver. Total, que nadie ha reclamado esas autopartes. Pero bueno, el gobierno dice que hicieron la revisión y no encontraron nada irregular. Una de las sospechas o una de las teorías es que este vuelo pudiera haber sido un vuelo de prueba, un vuelo de revisión de cómo está funcionando la seguridad argentina para saber si era una vía de entrada o no a la región, ¿no? Es una de las teorías que manejan los expertos en seguridad y que vienen dándole seguimiento al tema de Irán y su relación con la región. ¿Hasta dónde crees tú que pueda llegar todo esto, Gabriel? ¿Qué crees tú cuáles pudieran ser las implicaciones, consecuencias de esto? Bueno, por un lado depende de lo que halle la justicia, de cómo avancen esas investigaciones, pero bueno, ya el hecho de que se haya abierto la investigación marca por ahí una línea de que esto va a continuar, ¿no? Y creo que, como decía anteriormente, esto va a hacer que, por lo menos en el corto plazo, haya una distancia entre el gobierno argentino y el régimen de Maduro. Creo que además esto ocurrió en simultáneo con que el presidente Alberto Fernández está en la cumbre de las Américas defendiendo a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en simultáneo Maduro estaba en Teherán y desde Irán le agradecía a Alberto Fernández por defenderlo. Entonces complicó mucho el panorama Sí. interno y de política exterior de Argentina, del gobierno Alberto Fernández, que recordemos ya viene con grandes complicaciones por las diferencias internas en la coalición de gobierno entre Alberto y Cristina y por la crisis económica que está atravesando Argentina. Justamente ayer conocíamos que la inflación anualizada de mayo alcanzó el 60%, prácticamente uno de los países de Latinoamérica, el
perdón, el país de Latinoamérica con más inflación después de Venezuela, Después de Venezuela. que ya es una situación bastante particular. Que ya es exactamente, que ya es mucho que decir, ya cuando uno habla de Venezuela y la inflación, ya es mucho que decir. Pero los medios le han dado bastante atención, ¿no? Al tema de este avión, que ahora le llaman incluso el avión fantasma, porque no se sabe qué es lo que tenía, lo que no tenía, quiénes estaban, quiénes no estaban. Le han dado mucha difusión, ¿no? A esta información, Gabriel. Sí, los medios están montados en la noticia, en la prensa escrita, en la televisión, en la radio, entrevistando analistas y transmitiendo en vivo desde el hotel donde están los tripulantes. Recordemos que no están detenidos, sino que se les ha prohibido salir del país. Ellos están en un hotel a las afueras de Buenos Aires, cerca del aeropuerto, y los medios están allí, que justamente ayer fue allanado el hotel. Bueno, están allí hospedados. Y también, por supuesto, llama mucho la atención, lo comentábamos hace rato, que en Venezuela no se habla del tema. O sea, bueno, No ha lógico. habido reacción del No ha gobierno habido. venezolano. Sorprende que te retienen uno de tus principales aviones. No logra salir de Argentina. No está retenido formalmente, pero es porque el gobierno no le quiere suministrar combustible, el gobierno argentino. Entonces, el régimen venezolano no se pronuncia. Desde Irán sí se han pronunciado. La cancillería iraní calificó esto como una operación de propaganda. Y la aerolínea Ma'an Air intentó desligar del tema diciendo que ellos habían vendido ese avión, que eso era tema de Venezuela. Así es, así es. Pero bueno, se ha convertido en un problema regional porque no solo es en Argentina, la actuación que ya tuvo Uruguay y en Paraguay, como les decía al comienzo, el avión hace un mes aterrizó en Paraguay y se abrió una investigación allí. Ya ayer el gobierno paraguayo anunció que dos funcionarios han sido suspendidos de su cargo por haber autorizado que en ese momento aterrizara el avión. Y ahora, lo que se trata de determinar es, el gobierno argentino ha dicho que ellos supieron de la alerta de este avión solo el lunes pasado, cuando ya el avión había aterrizado en Argentina. Sin embargo, el gobierno paraguayo ha dicho que ellos sí alertaron y también se sospecha que Estados Unidos también alertó al gobierno argentino para que este avión o no entrara o fuese retenido. No está muy claro en qué momento fue esa alerta, pero es una de las sospechas que tienen la prensa argentina de que Estados Unidos también alertó. Y que Estados Unidos está trabajando en coordinación con los países de la región para bueno, darle seguimiento a este caso. Sí, posiblemente Estados Unidos es el que dicta la pauta o por lo menos les dice, mira, o sea, este avión no puede estar haciendo esto que está haciendo. Me imagino que por eso tal vez aquí suponiendo, especulando, seguramente el gobierno argentino dijo, no, yo no quiero estar de malas con el Estados Unidos, vamos a seguir la directriz y bueno, ver hasta dónde puede llegar en todo caso esa investigación, que por lo menos se sabe que en Argentina los poderes, en teoría, pues son autónomos, ¿no? Así es. Una de las cosas es que la petrolera argentina, YPF, no quiso suministrarle, no ha querido suministrarle combustible al avión, porque sabe que el avión está sancionado y si lo hace, si le suministra combustible, estaría violando la sanción de Estados Unidos, siendo susceptible a ser sancionada también YPF, ¿no? Así Entonces, es. por más que haya un vínculo ideológico, al final esta empresa del Estado cotiza en las bolsas de Estados Unidos y tiene que cuidarse. Bueno, gracias Gabriel, gracias por el contacto. Igualmente invito a nuestros amigos que nos están viendo a que sigan la página de Monitoreamos y por supuesto entren en su portal donde está constantemente ofreciendo información de todo, pero sobre todo lo que pasa en Argentina y en estos momentos muy centrados en el tema de este avión iraní-venezolano que como ya decía el propio Gabriel, sí, los medios de comunicación argentinos están muy pendientes de este hecho, de inclusive veo como principal titular esta mañana en Clarín de allá de Argentina, hablar un trabajo completo sobre los aviones, los aviones negros del kirchnerismo, combinación de complicidad e incompetencia. Veo que es un trabajo allí de editorial, ¿no? Que realiza el diario Clarín. Bueno, gracias, Gabriel. Fuerte abrazo ¿sí? Y por permitirme hablar contigo sobre este tema. Gracias. Igualmente, Sergio. Un abrazo. Vale.